Dos jóvenes perdieron la vida en este accidente. Iban a bordo de una motocicleta, ocurrió en el Luque. Y los jóvenes tienen 17, uno y 18 años. El otro, durante esta madrugada, ocurrió en la avenida General Aquino. Iban, decíamos, con dirección al centro de la ciudad de Luque y fueron a embestir contra una columna del tendido eléctrico del Paseo Central. El hombre que conducía la motocicleta habría perdido el control del vehículo y luego de arrastrarse se produjo el fuerte impacto que acabó tanto con la vida suya como la de su acompañante. La motocicleta quedó a unos 100 metros de la escena, por lo que se presume que imprimía una alta velocidad. Ninguno de los que iban en la moto tenían casco, para tenerlo muy en cuenta. Y ese hecho habría sido determinante de la suerte que corrieron. Los fallecidos fueron identificados. La joven de 18 años, Ruth Mari Fletes Osorio, Osorio. En tanto que el menor de edad que la acompañaba, bueno, dada esa condición, no fue revelada su identidad. Y aparentemente, según los testigos que estaban visualizando desde el supermercado, los guardias de seguridad manifestaron que estos dos jóvenes venían a bordo de la motocicleta a gran velocidad y probablemente cordonearon y colisionaron contra el cordón de la vereda y posterior colisionaron por la columna de la ANDE, terminando en esto una derivación fatal de ambos jóvenes, una mujer y un hombre de aparentemente entre 19 a 20 años.